ya regresé, hermano. Bien hecho, Kratos. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Listo? ¡Encendiste la llama! ¡Bien, Kratos! ¡Sangre por sangre, droida! ¡Orbes de sangre! ¡Aquí vienen! ¡Alza los brazos! ¡No te distraigas! ¡Aquellos caídos! ¡Llévenme! ¡Cielos, hermano! ¡Debes detenerlos antes de que lleguen a Tyr! ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición y orgullo. No podía aceptar la derrota. ¡Ansiaba poder! ¿Eso es todo? ¿Seguro? ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? ¿No tienes un escudo? ¡Sangre por sangre, droida! ¡Cuidado! ¡Orbes de sangre! ¡Alza los brazos! ¡Alza los brazos! Rindo, Kratos. Muy bien. Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti. ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos. Así es. ¿Qué es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este? Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto. Conoces los demonios que llevas dentro. Sí, te mortifican.
pero no es tan simple, ¿no? La horda es enorme, hermano. ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas y nuestra gente abusada, muerta. Gente a la que tu ejército juró proteger. Un ejército al que tú lideraste. ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? ¿No temiste por la seguridad de tu tierra natal? Lo salvaste. ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio, Kratos. Solo aceptarlos. Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento y no según lo que pasaría. Tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer. Creo que quizás tengas más por procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Y estaré esperando. ¿Él fue quien envió la invitación? Sí. Y mira, creo que Kratos sobrevivió esta vez. ¿Entonces juegas el juego de Tyr? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar. Aquí hay algo que debo alcanzar. ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso. Bueno, si ayuda. Confío en ambos. Todas lo hacemos, al igual que confiamos en el Valhalla. ¿Incluso después de lo que te hizo? Conocía las reglas y elegí romperlas. No me arrepiento.